Siete nietos y cuatro bisnietos. Todo llegará. Ahora, pero tampoco hay que tener. Es imposible imaginar. Pero bueno, pues también hay que vivir de los recuerdos, de esos recuerdos buenos. Y gracias a ella, yo me enseñó a ser. Yo era un poco. Así de esa manera. Vive la vida. Vive la vida. Y la verdad es que yo no he vivido la vida. Cambió la vida. Conocía a mi mujer. Mi mujer era loco, en Italia me Hola, mucho gusto. Soy él, soy encantada. ¿Quién? Antonio José. Ay, perdona, que te tuve que cortar. Lo siento, De nada. Pero es que te tuve que cortar porque es que llegaba a recogerlo. Sí, sí, me dijiste. Ya, digo, voy a recogerlo y ya tuve que cortar, que venía hablando por el teléfono. Con él por el teléfono. Ya. Le tuve que cortar. Pues sí. ¿Cuál es tu dinero? ¿Estás jugando con ella ahí a tres meses con el dinero tuyo? Y muchas veces. Él es Ray, el presidente de la comunidad. Y alcalde de Quintana. Me han hablado muchísimo de usted aquí a través de la asociación y de muchos compañeros de Javi. Y nada, un placer para nosotros hacerte este pequeño homenaje, este pequeño reconocimiento. Yo digo ya, joder, para la gran labor que hiciste en tantos años que hace que lo hizo. Nunca es tarde, ¿no? Me dicho bueno. Además, me siento orgulloso. Bueno, yo siempre he sido muy aficionado a todo lo que es historia. No coincidí. Yo aprendí a leer. Aprendí a leer y a escribir a los 18 años. No fui nunca a un colegio, no pisé un colegio jamás, porque no pude. Porque yo tenía que ir a buscar al campo comida. Claro. Me he criado prácticamente sin padre. Claro. Bueno, cuando vino al colegio perdido y nos ha dado la vida. Volvía siempre con hambre, siempre con problemas. Hola, buenas tardes. Qué buenas tardes. Hombre, hola. Hola. Hombre, ¿cómo va eso? Muy bien. Muy bien. Bueno, bien no. Primero, que tú siempre eres puntual. Bien no. ¿Pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Hola, Sebastián. Muy buenas. ¿Qué tal todo? Bien. Bien. Muy bien. Ya las piernas me han abandonado. Ya. Hombre, ya. Lo que era hace maratones a tu edad. Ya voy a cumplir 90 años. Y está muy bien. Bueno, muy bien. Eso he dicho yo, ojalá. 90 años, ya todo se quedó con la fábrica. Meón, malísimo, buenísimo. Pero hasta ahí, igual que con una carta. Y que no te lo puedes adivinar. Que llevo fue el 86, ¿no? No, la primera 89. La primera que intervine. Sí, sí. ¿Quién intervine? Sí, sí. Yo no lo probé de la vez. Dice el 95. Sí. Si no hubieras dejado solo, ¿dejado? No. ¿Prima? Sí. Ahora ahí. Bueno, vamos. Buenas tardes. Quiero agradecer vuestra presencia, porque es casa para buena, pues se decir. En nombre de la comunidad del municipio y de la Asociación Cultural de muchas gracias por venir a este acto de homenaje tan merecido y tan reivindicado, que por fin se va a llevar a realidad a nuestro amigo y gran. Amigo y el gran mecena, yo digo, es el segundo gran mecena de Extremadura, para mí el primero, y los dos muy ligados con Palomar, los Juan de Zúñiga, que para mí tiene el primer escaño, y el segundo
ustedes dos, Bartolomé. Los dos unidos, han dicho que zarapear, son en la historia. Y sin más dilación, primero voy a anunciar la ausencia de algunas personas que no han podido estar, como por ejemplo, para esperar Gonzalo Bortolotti, que es la presidenta de la RAE, de la Real Academia de las Letras y las Artes de Extremadura, que debido a que hoy hay una reunión de Academia Hispanoamericana de la Historia en Trujillo, y teníamos prometido ya el acto, y que estamos también en la presencia de la RAE. Otra persona que también ha acusado su ausencia es doña Carmen Fernández Daza, académica de la, también de la Real Academia de la Historia en Extremadura y presidenta de la Asociación, Cultural Santa Ana de Almendralejo. Y también ha acusado su ausencia el presidente de SISAL, que es la Federación de Asociaciones Culturales de la Siberia, la Serena y Bejar. Y ya sin más dilación, vamos a empezar a soñar el programa de acto y le doy la palabra al presidente de la Mancomunidad del Municipio de La Serena, a mi amigo Raimundo Fortuna. Buenas tardes a todas y a todos. Para mí la verdad que es un placer. Es un placer estar esta tarde en Cachorroano, en este yacimiento, cuando me propusieron a la Mancomunidad, porque bueno, sabéis que la Mancomunidad es la que gestiona este yacimiento junto con la Junta de Extremadura y con otros actores, por ejemplo, como el Ayuntamiento de Zalamea, que también nos ayuda en ciertas labores, la Mancomunidad del Municipio de La Serena, la que lleva la gestión de este yacimiento. Cuando se acercaron a FEMES, la Asociación Dístilo y Javi, como trabajador de Cayo Urbano, me explicaron, bueno, que Bartolomé Gil, ya muchos años, aunque siempre está ligado a Cancho Rulano, bueno, pues expuso su patrimonio, parte de su vida dedicó a este yacimiento, entonces pues acogimos en esta comunidad gratamente, con los brazos abiertos, este más que merecido reconocimiento, más que merecido homenaje. Sabéis mejor que yo que ya hace ya casi 25 años que está este yacimiento expuesto al público. No fueron fáciles los inicios y me pasaban algunas notas, porque no es fácil porque la Mancomunidad la formamos 13 municipios, ponernos de acuerdo 13 municipios para poner dinero a un yacimiento patrimonial que puedan disfrutar los serenenses, bueno, pues al final se consiguió esos 13 municipios se pusieran de acuerdo a través de Mancomunidad, también por supuesto convencer a Junta y Diputación, pero de forma altruista, y hoy aquí, por eso este homenaje, también hubo personas, unos mecenas, como Bartolomé, que como he dicho antes, pues puso también su dinero. Sin más, pues decir que, como he dicho antes, probablemente lo que es toda la cultura, lo que es Mancomunidad, reforzar la cultura, nuestro patrimonio, vamos a seguir siempre intentándolo, vamos a poner los recursos suficientes para que se conozca no solo este yacimiento, también en Quintana tenemos un Covejo que no tiene nada que ver uno con el otro. Seguir apostando por la cultura también forma parte del día a día la gestión pública que llevamos a cabo desde la entidad. Sin más, muchísimas gracias a todos los que han hecho posible este homenaje, a la Asociación Dístilo, por supuesto, aquí que lo representa Deniva, porque además ha sido un empeño de varios componentes, un empeño de esta asociación, como no, a Javier, que también lo tenemos siempre de apoyo, trabajador en este yacimiento, y que también ha sido parte importante en este homenaje. A Mancomunidad, a los municipios que le integran, a Zalamea también por su colaboración, cuando hemos puesto este distrito por la que vamos a ver ese pequeño homenaje con esa placa, y a todos los que lo han hecho posible. Y por supuesto, me despido dándote las gracias una vez más. Imagino que te las daría muchas veces por ese detalle tan altruista que es poner parte de tu patrimonio. Además, ahora hablando con usted, me decía que hasta los 18 años no aprendiste a leer y escribir. Me consta que es un empresario de éxito en Extremadura, pues por
eso también ese reconocimiento no solo de forma turista, sino también porque personas como Díaz han hecho grande Extremadura, que también un reconocimiento no solo al yacimiento, sino también que han hecho grande a nuestra tierra. Sin más, muchísimas gracias a todos y a todos y seguimos con el homenaje. Bueno, y ahora le cedo la palabra a la alcaldesa Andrea Soltero Murillo. Bueno, pues muy buenas tardes. Para mí es un verdadero placer estar aquí, representar a los militenses, representar al Ayuntamiento de Zalamea en este muy merecido homenaje, entendemos nosotros. Zalamea tiene más patrimonio, entre otros, pues gracias a usted, a ti en este caso, ya lo sé, es una mal, pero bueno, como a ti te gusta que te llamen de todo, pues así lo haré. Es verdad, siempre hemos dicho que las generaciones que lo pasan mal son los que son capaces de ser más generosos después cuando tienen mejor situación, y es un caso clarísimo de Bartolomé en Santa Cruz, que como bien ha dicho Ray antes, ha sido capaz de poner parte de su tiempo y parte de su patrimonio pues, para agradecer el patrimonio de Extremadura, el patrimonio mundial, el patrimonio de los ingleses. Merecidísimo homenaje, porque personas como tú son las que necesitamos para seguir trabajando en este sentido. Hace un momento lo estábamos hablando, me parece que fue ayer, y fue en el 2001, no sé cuando estaba aquí, Juan Carlos Rodríguez y Barra inaugurando esto, ha pasado un montón de tiempo. Sebastián, y bueno, yo menos, claro, pero Sebastián no peinaba canas y ya casi algunos así, no tenemos canas, pero bueno, al final lo que queda es lo que uno hace en la vida. Y cosas como lo que tú has hecho son las que quedan para la posteridad. Habrá gente que se morirá con más dinero, habrá gente que tendrá más recursos, que le dejarán más a su sucesor, pero esa cosa, no solo eso, la edición de libros, ese tipo de cosas, para mí son fundamentales y echamos mucho en falta que se apuesten por la cultura de esa manera. Para nosotros es un honor que Zalamea, que nuestro término municipal, haya un homenaje que quedará para la posteridad ahí, para que lo venga a ver cualquiera, que verán cachorro y dirán, ¿este señor quién es? Pues es merecido. A la Asociación Cultural Distilo, a sus miembros que están aquí, les doy la enhorabuena por haber tenido esta iniciativa. Lógicamente a Mancomunidad también por formar parte de ello, y en la medida de lo posible, también siempre será bienvenido y muy merecido. Muchas gracias. Ahora me llevaría, se levantase, y vamos a hacer lo que para mí es el acto más importante del homenaje, vamos a llevar a comer. Descubra su placa de homenaje. Vamos a... Quintana, los de hecho, no, ya se iban, o sea, como la feria termina el 21 de septiembre, pues venían con un trocito de no sé cuánto para vender su... Hola, ¿has preparado la foto de la historia? ¡Hombre! ¡Bartolomé, cuando quiera! ¡Tira! Sí, yo creo que eso funciona. Hay que tirar con ganas, pero... ¡Tira con fuerza! Se traba arriba, ah, que se traba. Si es que todo... Ahora. Ahí, muy bien. Aquí lo de sol y sombra es más complicado. El alma del equipo. Me ha ponido todo, ¿eh? ¿Cómo tú? Gracias, tío. Ahora me echo yo para atrás. Voy a grabar lo primero. ¿Qué falta? Esta está rota. Ah, que está rota. Se sale. El mío no viene porque había no sé cuánta. Una de las que vamos a hacer un círculo procurando
porque tenemos que tirar el vaso hacia atrás, para no manchar a nadie, ¿vale? Pues no, primo. Hay que tirar para atrás. Sí, sí, sí. Para ellos que es nada, ¿sabes? No lo haces, Gabriel, yo te voy a poner otra variante. Nos damos la vuelta y nos tiramos para atrás. Cuidadito, así vamos a apuntar, vamos a manchar. Va a ser un círculo bastante grande. Bueno, ahora cada uno haga lo que quiera. Pero tú eres el mando mal que va a decir lo que tenemos que hacer, un poquito. Bueno, yo voy a invocar a Al y a Astarte, que fueron los dioses de Canchorrano, el dios de la tormenta, porque iluminó a ciertas personas para hacerle el merecido homenaje a Bartolomé, y también a la diosa Astarte, que es la diosa de la fertilidad, por haber preñado esta idea. Por ti, Bartolomé. Muchas gracias. El vino para atrás. Se vuelve para atrás. ¡No, hombre! ¡A ver! ¡Adiós! ¡Qué conducir! Yo he dicho que cada uno haga lo que dé la gana. He dicho que te tomara yo un poquito. Yo pensaba que lo que se fuera. El programa esto sigue. Ese es el que atrima. Ahora. Hay un agujero atrás. Auténtica de la granito de Quintana, ¿eh? Le he dicho que la piedra es de la uva. ¿Te ha gustado el diseño de la placa? Sí, es precioso. Se oxida, con el agua. Sí, sí. ¿Cuántas veces? Yo he venido a Quintana varias veces a comprar granito. Pero yo me he dedicado toda la vida a la construcción. Entre otras cosas. Y he venido varias veces aquí a la fábrica de cargar una cantidad de cosas. ¿Qué te pasa, boludo? Yo he tenido muchas otras, muchas. Y yo tenía la costumbre de que todas las portadas de las casas que hacía eran de granito. ¿Se lo agradeces? No, a mí no. Pero sí, pero a lo mejor era su padre o su abuelo el que tenía la fábrica. No. Digo. No, nunca he tenido la fábrica. Yo también vengo del mundo de la cultura. Mira, yo te digo, porque mi padre era servidor cinematográfico, por eso. ¿Tiene una foto con el móvil? Mira, el cuerpo dice que lo había hecho. Se lo hizo. La ceremonia de los Goyas haciendo. Nada, continuamos con el programa de acto. Bueno, la siguiente persona que va a intervenir, de todos muy conocida, sin ninguna duda, este es santuario, este yacimiento cartésico, no hubiera sido lo que es, sin él no hubiese participado. Todos sabéis que este yacimiento, su historia, su vida empieza en 1977. Cuando un agricultor de aquí de Zalamea, que era un Carrasco, hace una alberca, aprovechando la altura del túmulo, para arreglar un pequeño huerto. Pero la grandeza del agua, que escarga donde no se quiere, hizo aparecer cosas que después nos dieron las pistas para que el profesor Burke, gracias al aviso de otra persona que no podemos olvidar, que fue el maestro de Quintana, José. José Antonio Hidalgo, pues hicieron que viniera el profesor Burke a hacer las excavaciones. Desde luego que el profesor Burke, desde el primer día que se pisa a Canchorrano, se dio perfectamente cuenta que estaba delante de un gran descubrimiento. De hecho, prácticamente Sebastián Mussolini murió en el yacimiento, en 1988, que es cuando Sebastián toma el mando de las excavaciones. Y en 1988, para situarnos, estaba en una época muy crítica del Canchorrano. Sin embargo, no recuerdo a Sebastián Colliere, hubo un momento en que se planteó de cerrar el yacimiento, excavar una de las habitaciones del área septentrional y ver lo que había y taparlo y abandonarlo. Pero él, por eso estamos aquí, gracias a Bartolomé, que en 1988 hace una gran inyección económica al yacimiento. Y aquellos que íbamos en patinete y íbamos en el AVE, se triplicaron, se multiplicaron la dotación económica que tenía el yacimiento. Las excavaciones duraban en vez de 3 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses. Los equipos eran múltiples y hizo que el yacimiento siguiese progresando muy rápidamente, que hizo que en 2001, gracias al empeño, sobre todo a la tenacidad del que va a intervenir la organización de Santiago, yo no sé si puedo utilizar la palabra finalizar con la excavación. Sí. No queda nada por excavar. Nada.
y entonces pues ya se puso en valor y se hizo el centro de interpretación, pero todo gracias a que Nadia Bartolomé fue el motor que propuso para que hoy esto que tenemos que seguir dando sea posible. Sin él, seguramente hoy habría acabado. Y si Mati hacía que me enrolle un montón, le paso la palabra a Sebastián. Primero, felicitar con la iniciativa, la asociación y a la comunidad con la que yo trabajé durante años, codo con codo, durante años y años, para intentar sacar adelante un poco lo que era el ciclo del yacimiento, que era lo más difícil, excavarlo, ¿no? Lo difícil es conseguir infraestructura para mantener un sitio y para que sea visitable y para que la gente pueda disfrutarlo y que lo conozca. Entonces yo recuerdo esos días de que estaba más tiempo casi en Castuera que en el propio Cachorro. Estaba aquí al equipo y iba a Castuera para arreglar papeles y tirar adelante, ¿no? Con todo eso. Las excavaciones, los yacimientos de este tipo, ¿no? Los yacimientos de este tipo que tiene fama internacional, las consecuencias que tuvo, ¿no? Culturalmente, son siempre víctimas de circunstancias. La primera circunstancia era que cuando aparece, Jeromo Bueno, Hidalgo, Chacón, es el que entrega las piezas que aparecen al Museo de Badajoz, y daba la casualidad de que en ese momento el director general de excavaciones en España era Montero. Estaba en Madrid, pero en una visita aquí en Flamenca, dijeron, hay unos materiales que han aparecido en un sitio cerca de Talavera, a ver si los puede ver y demás. Él vino a verlos al museo, se quedó absolutamente extasiado, pero son materiales que solamente aparecen en Andalucía. Se consideraba como el foco de Tartessos, de la cultura tartesa. Cuando lo vio, dijo, me quedo con la excavación. Esa es la primera circunstancia, porque era director general de excavaciones. Y pudo inmediatamente recabar los medios para que los técnicos del Ministerio de Cultura vinieran a hacer los primeros levantamientos, la primera excavación y demás. La segunda circunstancia es que las excavaciones siguen hasta el 86. Él se deja el pellejo para que se pudiera cubrir el yacimiento, porque el adobe del que está hecho dura miles de años, pero como usted ha descubierto por la lluvia, se va en dos semanas. Entonces tuvo una lucha constante para conseguir la primera cubierta, no esta, sino la anterior. Y siguió otra circunstancia, y es que nombra directora general del patrimonio, la primera directora general del patrimonio, una vez que se hacen las transferencias, a Milagros Gil Mascarell, que venía de la Universidad de Valencia, pero que había sido alumna de Montero, que había hecho su tesis doctoral con él. Con lo cual, lo primero que hizo cuando tomó posesión fue venir a Cachorro a verlo. Y él lo único que le dijo es: mira, lo único que te pido es que me pongas una cubierta aquí en un museo. Y se consiguió la cubierta. Fue la siguiente. Él muere al año siguiente, cuando se termina la cubierta. Yo ya dirigía por él las excavaciones. Y el empeño era, como tú muy bien lo has contado, es decir, la dirección general dijeron: ya está el edificio, ya se ve el edificio, se puede visitar, pues se acabó. Porque esto es un dinero, se necesita mucho dinero, mantenerlo y demás. Y como estaba el dinero de ese año, bueno, pues haces esta campaña y ha tenido muy buena. Entonces yo lo que hice fue hacer una carta, no había dinero para más, digamos 100.000 pesetas. Y con las 100.000 pesetas hicimos una carta en la zona norte y otra en la zona oeste. Los hallazgos fueron sorprendentes. Aparecieron un par de capillas, donde todos los materiales depositados, con los jarros de bronce, los braseros, muchas piezas de importación, bueno, es impresionante el sitio, ¿no? Yo lo que hice fue inmediatamente ponerme de acuerdo con la prensa para que me dieran, porque Maluquer era muy reacio a la fecha, no le gustaba nada. Pero bueno, yo era de otra forma de pensar. Yo pensaba que trabajábamos con dinero público, el público tenía que ser el primero en saber lo que aparecía, de una forma, si no aparecen cosas, pero luego un sitio te vas, no sabes dónde van las cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que en esos casos hay que ser siempre claro y demás. Pero dijeron que, bueno, que teniendo en cuenta lo que había aparecido, pues nos damos 12.000 pesetas para continuar al año siguiente, ¿no? Y claro, yo decía, pues que con eso no podemos hacer absolutamente nada. Y yo estaba en Badajoz entonces, trabajaba en la Cazaba de Badajoz, dirigía las excavaciones de Zarpa, ¿no? Y todo el proyecto, se podía tener la dirección del campo antiguo y demás. Y un día, sentado en mi despacho, me dice Chevo, mi amigo Chevo Julián, ¿no? Me dice, oye, hay un señor ahí que quiere hablar contigo. Y él se
siente aquí y me dice, mira, yo no tengo mucha cultura, pero me encanta la cultura. Y dice, entonces yo he visto, yo digo, hay un yacimiento importantísimo, ¿no? De la Serena, y que es muy antiguo, que tiene 2.500 años, se había formado. Y a mí me gustaría ir a verlo. Y digo, bueno, pues ahora no estamos despacio, ¿no? Digo, pero bueno, yo si un día voy a Zalamea, yo le llamo a su tarjeta, y yo, como a la semana siguiente, me llamaron de la comunidad precisamente, para una reunión y le dije, bueno, pues si quieres venirte conmigo, yo te enseño. Bueno, él vino, vio el yacimiento, con la boca abierta todo el tiempo, que yo le iba explicando, ¿no? Lo que eran los fenicios, lo que eran los accesos, lo que eran los griegos, cómo llegaban los materiales, etc. Y me miraba, claro, diciendo, Dios mío, estoy descubriendo un nuevo mundo, ¿no? Bueno, un nuevo mundo para todo el mundo, ¿no? Porque realmente el cacho romano significó un nuevo mundo para mucha gente. Y entonces me preguntaba al final, dice, bueno, ¿esto cómo trabajar? Bueno, pues trabajamos, yo trabajo con 4 alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid y 2 de la Universidad de Extremadura. Que siempre estuviera gente de Extremadura metida. Y con eso pasa la casa. Poca cosa. Tenemos un corte, está para dar un corte, poner durante un mes y poco más, ¿no? ¿Y tú qué necesitas de aquí? Digo, hombre, aquí lo ideal sería primero contratar un arquitecto, porque no hay manera de un levantamiento del lugar. En segundo, lo necesitamos técnicos. Técnicos que no solamente excaven, sino que hay que estudiar los materiales, hay que recomponerlos, hay que estandarizarlos, etc. Y además necesitamos un equipo de gente que por lo menos se pueden hacer varias brigadas, ¿no? De gente trabajando, por lo menos 20 personas, ¿no? O sea, ¿y de eso cuánto cuesta? Pero vamos a ponerle 1.000.000 de pesetas. ¿Y de cuánto trabajé? Un mes. En excavaciones entre un mes, y dice, si estáis dos, explicarlo, ¿no? Dice, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Si yo te doy 3.000.000, ¿tú te comprometes a hacer una excavación durante 3 meses? Sí, claro, me comprometo, ¿no? Evidentemente. Entonces, yo no me lo creí muy bien, pensaba que no. A mí me dio un cheque, y yo lo que hice el día siguiente fue a la Dirección General de Patrimonio, porque claro, evidentemente nosotros no podemos recibir dinero como tal, para decirle a la directora general, oye, mira, pasa algo esto. Y empiezan a decir, sí, esto lo ves, que sabemos quién es. Sabemos quién es, son mecenas, que paga ediciones de libros, que además ha restaurado ahora estamos con el convento de la Carta, me parece. Y no el tejado, no sé, unas cuantas cosas, ¿no? Y me dice, tenemos un problema. Si él pone 3.000.000, un privado, la administración tiene que poner también 3.000.000. No puede ser que una iniciativa privada, que está muy bien, se quede fuera de la administración pública, ¿no? Entonces, me dieron 6 millones, o sea, me encontré con 6 millones de pronto, ¿no? Con lo cual, la realización de esa campaña de excavación fue terrible. De pasar a la sencillez, a la tranquilidad, a una hora voy a hacer aquí una casita, aquí otra y demás, de pronto vinieron equipos, un equipo francés, uno belga, uno inglés, vino un equipo de la Comunidad de Madrid, otro de la Autónoma, uno de la Universidad de Sevilla, uno de Valencia, de País Vasco, o sea, se juntaron 40 personas con arquitectos, técnicos y demás contratados. Con lo cual fue, bien. La verdad que fue una locura, pero sacamos adelante todo lo que es el lado norte y el lado oeste del edificio, que bueno, tenía una división internacional, arañando, brutal. Entonces, por eso digo que las circunstancias, muchas veces en estos casos, pues son así. Y luego hay otras circunstancias, esta es de la comunidad, esto se acepta a vosotros, ¿no? Porque es verdad que una iniciativa que era poner de acuerdo a todos los alcaldes para hacer una inversión muy fuerte, había que hacer el centro de interpretación, había que hacer el camino, meter la luz, o sea, había una obra, más luego hacer visitable el alimento. Pues tuvimos la circunstancia, la suerte, de que estaba entonces el consejero Paco Muñoz. Yo a Paco lo conocía en Madrid, en la Complutense, y hablando con él, me dijo, tú no te preocupes, que nos vamos a ir a la finca de los Naranjos, me parece que se llamaba, o no me acuerdo cómo se llamaba la finca. La casa de la pradera. La casa de la pradera. La casa de la pradera, la casa de la pradera. Entonces, reunió a todos los alcaldes en la casa de la pradera, y una vez que dijeron todos que sí, veía que el yacimiento merecía la pena porque no solamente afectaba a Zalamea, sino que afectaba a toda la comarca, empezó a decir, tú, alcalde de tal, tú vas a poner, no sé qué, tú, no sé cuánto, tú, no sé qué, al de la Diputación que también estaba por allí, ¿no? Tú vas a hacer no sé cuánto, ¿no? Y bueno, gracias a eso, en realidad, fue cuando se pudo hacer la cubierta, el centro de interpretación, etc. ¿No? Y luego las excavaciones, que dieron un poco más todavía, y terminaron en 2001, que fue cuando se inaugura un poco el centro de interpretación y lo que es la visita del sitio.
Por eso digo que siempre las circunstancias son vitales, ¿no? en este caso. Y Bartolomé fue justo el punto de inflexión. El punto de inflexión entre una etapa puramente científica a pasar a una etapa que también era científica, pero a la vez le daba la posibilidad al descubrimiento de extenderse, de ser conocido y demás. Y una cosa que siempre me ha llamado la atención de Bartolomé es que no solamente nos pagaba la excavación, que la estuvo pagando durante varios años, sino que cuando ya terminamos, me dijo, bueno, ya no estaba mal, ¿no? Y digo, no, ya se acabó, ya hemos hecho todo. Y dice, ¿dónde vais a publicar lo que estáis estudiando? Había un equipo muy grande, que ya no estaba excavando, pero sí estaban estudiando todos los materiales, ¿no? Y digo, bueno, tenemos los estudios ya realizados, vamos a ver ahora quién publica eso. Yo. Total, que los tres libros que salieron de Cachorro Arro, todo el estudio de los materiales y demás, también los editó él, ¿no? Lo cual no solamente ya digo que le interesaba que hubiera un edificio que todo el mundo identificara con él, sino que pagó una publicación que no tiene una difusión como tal, sino que es muy más para los colegas, ¿no? Un estudio muy científico de un lugar. Bueno, pues pasan dos años, nos visita una vez, porque venías a... no me acuerdo a qué venías por aquí, no me acuerdo. El caso que quedamos para ver un yacimiento, me decía, no hay más yacimientos por la zona. Digo, sí, digo, hay un yacimiento ahí que hemos localizado que tiene muy buena pinta, que se llama Cerro Correro, que está también en San Rafael de la Sierra. Dice, pues vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver el yacimiento y dice, ¿no habéis sacado aquí? Digo, no, no tenemos dinero para esto, ya bastante líos tenemos con otras cosas y demás. Dice, venga, que yo os doy dinero y empezáis. Otra vez nos tiró la caña y allí que empezamos a excavar, ¿no? Y ahí empezamos con, bueno, con el show que está allí, que lleva desde el principio de la campaña del Cerro Borrero, y ahí estuvimos desde 2008 hasta 2014, o sea que estuvimos varias campañas. Es un lugar que es, arqueológicamente es riquísimo, pero monumentalmente es pobre, o sea, no es cachorro. Pero es verdad que le sacamos un jugo enorme al sitio, porque tiene, bueno, es el único sitio que hay en Extremadura donde debajo están las cabañas antiguas y luego se ponen encima ya los edificios de este tipo, ¿no? Y es el, además es el triángulo de Cachorro, ¿no? Abandonan el Cerro Borrero, se instalan en Cachorro, ¿no? Por tanto, nos venía muy bien para unir esas dos cosas. Por eso digo que ha sido una adalid para nosotros y el yacimiento pues te debe mucho, o sea que el homenaje de hoy es sobradamente merecido. Así que nada. Muchas gracias. Yo espero que sigamos viéndonos. ¿Eh? Sí, bueno. Claro. Me queda poco. Seguiremos viendo y disfrutando de tu conversación. Muchas gracias. Bueno, Sebastián, dice que ya no te lo corremos. Nosotros la correcta por descubrir. No sé qué lo verá, no sabes de lo que toma aquí, seguro lo veremos. Y en el Cerro del Tesoro, está sin tocar. No, sí, excavamos también. El Cerro del Martín, Tesoro. ¿Martín? De hecho, también estaba allí. Sí. Y el Cerro del Tesoro. Sí, sí, lo que pasa es que aquello se paralizó porque querían hacer una cantera de granito. Y luego se paralizó porque afectaba el sitio y tal, y se. Pues, sin más dilación, le paso la palabra a Gabriel Paredo. Que también va a dirigir las palabras a Bartolomé. Muy bien. Pues, buenas tardes. Yo iba a ser un breve, quería. Ya de tiempo no me gusta hablar en público, pero yo te conocí a Bartolomé en el 2008. El hambre y la fe, un libro para el alcalde, y presenté este libro junto con el amigo Vicente Sánchez Carlos, mi amigo, que por cierto ha llamado a Damián hace un ratito, dice que escuchaba y nos hubiese gustado estar y lo estoy haciendo. Y no solo lo hicimos por presentar el libro, que además que fue un acto que hoy también estaba la Asociación Cultural Dístico, por cierto, ya en el 2014. En el 2008, perdón, pero lo curioso es que era que también ya se estábamos moviendo otro tipo de cosas, que era ni más ni menos que solicitar la medalla de Extremadura a Bartolomé de Hecho. Se hizo un movimiento importante, muchos ayuntamientos de la zona
apoyamos esa causa, incluso la propia comunidad, pero la verdad es que no nos aceptaron a entender, ni siquiera explicarnos por qué no hemos salido hacia adelante, ¿no? Si lo he dicho, bueno, nunca es tarde, como suele decir. O sea, creo que la administración se podría volver a intentar. ¿Por qué no? Sí. Me contaba que no se sabía si era el pasado este, también se intentara. Pero creo que era merecidísimo en ese momento, no por eso. Yo me perdí, sí, es verdad que suelo leer bastante, pero con este libro, que es verdad que lo escribió José Luis Blanco, señor también con una vida, y realmente era fascinante toda la historia, ¿sí? La historia que marcaba en este libro del hambre y la fe, o sea, realmente tu fe, que siempre la has manifestado, que ha sido poco baluarte de tu vida con tu esposa, que gloria esté, pero realmente la vivencia que aquí se cuenta son brutales, o sea, realmente del hambre de verdad. Yo me acuerdo porque tengo la costumbre de anotar siempre las cositas, el día que hacía cócteles, ¿cómo se llama? Veganos, ¿no? Porque ya hablaba de esa palabra porque hablaba de bellotas y nojo y no sé qué, lo que alcanzaba a poder comer a aquel tiempo, ¿no? De llegar, de representar a esa generación de hierro, de avisinos que salieron de aquí de Extremadura, como de mano adelante y otra atrás, como suele decir, y después, pues bueno, pues con su trabajo, con su esfuerzo, pues anécdota tan importante como que este señor pues fue capaz de convencer al mismísimo ministro del ejército, que se llama por entonces, porque le daba un bisonte y que no le dejaba fumar, ¿no? Entonces, realmente era, y se atrevía a hacer unas escaleras que nadie se atrevía a hacer, y yo la hago, aunque se caigan, pero yo la hago, que estoy poniendo, ahora mismo nadie se acuerda de esos valores tan, tan fundamentales, tan católicos, en ese sentido de que si tengo la suerte de tener, no puedo tener menos suerte de darlo. O sea, que realmente eso, creo que eso fue un hecho muy importante, que podría ser, desde luego, que era en otro tiempo también, y yo tenía que apuntar a parte de los asistentes, porque en ese acto, que era a las 12 de la mañana, un 23 de febrero, todavía 120. Por desgracia, la gente más joven no resiste. Tenemos que ser capaces de transmitirlo y de hacerlo llegar, porque eso se va a quedar, afortunadamente, para muchas veces. Yo cuento aquí, por el trabajo que tengo, como se oye, mira, que este hombre hizo esto en aquellos años, joder, muchas veces cuando me he ido de Santa Marta, pues le cuento otra película, ¿no? Que, pues, mucha gente, obviamente, por su edad no te conocen, pero que realmente creo que es fundamental y un monolito de esa, por lo menos, va a saber que este hombre queda por fulanito, y ya va a tener la oportunidad de contárselo con pelo y señales, y sin ningún pelo a la lengua, como normalmente a mí me gusta hablar de él. Así que Bartolomé, gracias, muchas gracias por Zaramea, muchas gracias por esta comarca, y creo que larga vida al rey como suele. Muchísimas gracias. Antes de cederle la palabra a los manejados, a Bartolomé, desde la Asociación Cultural Líquido, sabe Sebastián, sabe que toda la gente que está aquí, que hemos llevado una larga lucha por hacer este homenaje. Muchos años, por fin se ha conseguido. Y también para que tenga un recuerdo del teatro, desde la asociación te vamos a entregar, hacerle entrega ahora un pequeño recuerdo. El presidente, mi ángel. Los 10 kilos. El 10 kilos de Zalamea. Qué bonito. Eso está en la plaza. En la plaza. Sebastián, de verdad que Sebastián, un gasto lo ve. Ahora llega tu turno, tienes la palabra.
Yo hablaba. Si quieres, ahí sentado. Hablaba sobre todo porque yo tengo muy poca cultura. Tú te lo crees. Se siente. Está lo sentado. Voy a anotar mis principios. Mis principios muy liviano. Gracias a Zabalza. Y con 8 años me fui. Con lo cual, no dejo de correr. Éramos una familia nómada. Hoy aquí, mañana allí, pasaba allá, pero siempre con fatigas. Siempre pasando hambre, siempre pasando necesidades. Y ya un día, pues cansado de toda esa vida nómada. Mi padre era un alcohólico perdido, vino de la guerra alcohólico. Y, no, y la vida nuestra fue un martirio. Y ya, un día cuando tenía 18 años, pues salí de mi casa, estaba cansado de los malos tratos, de los problemas y de todo. Cogí el tren en el puente de Palo, allí en Badajoz. Allí cogí el tren y me fui a Madrid. Bueno, hice varios peligros, pasé en varios sitios y llegué a Madrid. En Madrid yo no sabía hacer. Lo primero que no yo sé es presentar el bolsillo. Con 7 años tampoco me dejaron mucho. Y lo que hice fue comprarme un paquete de tabaco y comer un bocadillo de que cada martes a ti de mi mujer. Porque fue lo mejor que ha existido en el mundo. La perdí hace 5 años. Y nunca jamás quiso darse importancia ninguna. Al contrario, ella era muy modesta. Y entonces, una vez que he muerto ya hace 5 años, yo he tenido ella no quería que la sacara a ningún sitio. Yo he tenido la osadía de sacar un libro para ella. Sin saber prácticamente leer, ese como un libro. Parte en prosa poética y parte en normal. Contaba nuestra vida más íntima y poco. Pero yo quería de verdad que mi mujer estuviera siempre presente. Y que la gente sepa que Bartolomé se ha hecho esta cruz. No hizo todo. Lo hizo ella también. Y siempre ayudando a todo el mundo que no tenía. Todo el mundo que no podía. Ella solía ayudar a los demás. Porque había instituciones que han decidido mucho gracias a ella. La Cruz Roja. Pacto de Alimentos. Y sobre todo la asociación de los niños, porque de los niños ella ha sido siempre pendiente de todo esto. Ella su ilusión era crear vida, dar vida a los que no la tenían. Y ella mataron a su padre cuando ella tenía 3 años. He tenido 3 meses. Y nunca ha guardado rencor a nadie. Ella quería salvar vidas, salvar a niños que pasan necesidad, porque ella también las pasó hasta que los casas, pues casi. Pero estaba sirviendo en una casa de criada y así la conocí. Y luego ya fue, bueno, pues nuestra vida, ya la eché por mi cuenta, ya, pero nunca pensaba que iba a tener la gran ayuda que tuve de mi mujer. Nunca lo pensaba. Ella me enseñó a ser persona. Ella me enseñó a portarme de una manera que era muy correcta. Yo estaba un poquito por civilizado, porque nunca había recibido educación ninguna, ni de casa ni de escuela. Y ella fue enseñándome poco a poco, todo, casi todo. Así que digo, si hoy tengo algo, es gracias a ella. Pero luego ya la aprendí. Mis amigos han sido también puntales para mí. Mis amigos y mi familia. Toda mi familia me ha apoyado y me ha ayudado siempre. Siempre. No puedo tener que dejar de ninguno. Tengo a 5 hijos, por 5, no. Si he muerto hace un año, uno. Tengo ya 4 hijos,
7 nietos y 4 bisnietos. Y no puedo tener quejas de nadie, de nadie. Y además todo va a ser muy bonito. Y luego, pues, entonces, bueno, si tú te sientes bien y te sientes protegido y te sientes que tú has hecho más de lo que esperabas en la vida, tú quieres ayudar a los demás. ¿Y qué mejor que ayudar a las cosas que son de todos? Pues esto yo cuando vi esto ahí y conocí a Sebastián, me entusiasmó. Me entusiasmó porque era una cosa que yo me gustaba la tía. Y cuando me dijo lo que era esto, tal, pues ya me entusiasmó. Me entusiasmó. E incluso lo dijo a mi mujer. Y me lo dijo, mira, lo que todo está bien hecho. Y ella colaboró, claro, ella colaboró porque mi capital era suyo al 50%. Todo lo que yo había ganado era la garantía de esa. Y ella me ayudó a hacer cosas. Hicimos comedores en América del Sur, varios comedores para niños. Era, su vida era ayudar a los demás. Por eso digo que no soy yo solo, que yo he sido una parte de ese que hacía. Pero que la que de verdad puso los puntos sobre las sillas fue ella. La mejor mujer del mundo. Hoy le rindo este homenaje desde aquí. Y le he escrito un libro, bueno, yo lo he escrito, y luego bueno, lo han novelado otra persona, porque yo no sé ponerlo en ellos. Todo lo que está escrito está escrito por ellos. Y bueno, pues ya te voy a dar, si me quedo muy bueno, si tengo algunos. Le voy a hacer otra segunda edición, porque es muy bonito. Es grande eso. Así que nada más, bueno, yo daros muchas gracias a todos ustedes aquí por haber venido, por haber hecho este esfuerzo de programar este homenaje. Y no voy a decir que me lo merezca, no voy a decir eso. A lo mejor me lo merezco, pero de verdad, para mí ha sido muy grato y muy bonito. Así que os doy a todos las gracias, de verdad, con toda mi alma. Y el poco tiempo que me queda de vida, puedo perder poco. Ya, pero bueno, estoy muy contento de estar aquí y estar con vosotros, con todos. Y nada, ya. Bueno, después de estas últimas palabras de recuerdo de la mujer de Bartolomé, vamos a pasar a tomarnos un cafelito. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón, por haber estado aquí. No hay que tirar la mina. Ya no. No tenemos pasteles ni cosas de esas. Como pone a que este año venga a la está prometido, ¿no? Él se compromete a venir. Él se comprometió. Pues ya está invitado, además, porque es la 30 edición, ¿no? Ya está invitado, pero de todas maneras tú me facilitas nuevo dirección, o sea, y luego ya oficialmente también. Pero ya estás invitado. Además, le voy a decir el día para que lo reserve ya. ¿Empieza 14, 15? Va a ser el en agosto, viernes 22. Bueno, si vivo. Viernes 22. Bueno, claro, si no, que te traiga tu hija. Claro, yo le tengo la revista, ¿no? Por eso digo. Unas palabras. Ay, señor Bartolomé, dígame usted unas palabras de este homenaje que él ha hecho. Bueno, pues que me siento muy orgulloso, de verdad, muy orgulloso de tener este reconocimiento y de verdad me voy encantado de haber estado con ustedes. Ha sido una cosa que no esperaba, ha venido de improviso, con lo cual me ha hecho mucha ilusión y me hubiese gustado que mi mujer hubiese vivido para que hubiese vivido este momento conmigo. Vale, muchas gracias, se emociona usted. Es que he visto que se emociona usted. Que todo muy bonito, que me han hecho un homenaje muy bonito y que estoy muy orgulloso. Vale, muchas gracias, muy amable. Nada, hombre, por Dios. Venga, muchas gracias.